30 dies estarem dins, en un lliure de carrer, i que tindrem un espai físic a dins de un segon acord, que és que es crea una comissió de coordinació policial que el que servirà és per treballar operativament i àgilment entre les juntes de seguretat. I un tercer és que s'estudiarà dins d'una comissió, aquesta persona feia aquesta comissió, s'estudiarà la petició que ha fet el govern de la Generalitat de fer dues promocions de Mossos d'Esquadra, l'any que ve i l'altre, de 750 agents cada any, per tal de recuperar el número que es va aprovar a la Junta de Seguretat del 2016. El número que es va aprovar aleshores, estem lluny, tenim evidentment baixes de policies perquè es fan grans, tenim jubilacions, tenim sobreactivitats, per arribar a aquest número i tenir aquestes dues promocions. Jo, sense més preàmbuls, el que voldria és agrair a la Luisa, agrair a l'equip que ha treballat aquesta Junta de Seguretat, tant per part de la Generalitat com per part del Ministeri. Ha sigut una Junta de Seguretat que crec que ha quedat molt clara que la col·laboració en matèria de seguretat de la ciutadania és una cosa molt cordial, amb voluntat de treballar conjuntament, en aquest cas, doncs, els representants del Ministeri i els representants de la Generalitat. Per tant, doncs, que no hi ha diferències de color, ni política ni política de carrer, que ja estem només doncs, el treball conjunt i lleial entre dos grups d'administracions, entre diversos cossos policials, a la voluntat de la seguretat de la ciutadania. I per tant, doncs, això és el que he fet que té la paraula perquè podes també comunicar el que us veus que hem dormit. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias a todos y a todas por comparecer, por estar aquí en estos momentos. Quería primero agradecer al presidente Torrán, quería agradecer tanto al conseller de Interior, a su equipo de la consejería y quería también agradecer al equipo del Ministerio del Interior por el trabajo realizado en estos últimos días con el fin de afrontar y encarar esta Junta de Seguridad. Esta Junta de Seguridad yo creo que es una manifestación absolutamente clara y evidente de la voluntad, del compromiso de ambas administraciones, de cooperación y de lealtad institucional. Tiene una finalidad absolutamente clara que es garantizar la seguridad pública, la seguridad ciudadana al conjunto de los ciudadanos, de los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña con el fin de que todos puedan ejercitar sus derechos y sus libertades. Hemos establecido, como ha referido el consejero, y en un trabajo creo que serio en la constitución y conformación ya de comisiones directas de trabajo, lo que podemos decir realmente el trabajo de campo, las personas que están definidas, designadas, las personas que tanto por parte de la Consejería de Interior como por parte del Ministerio del Interior se ponen a trabajar en esa coordinación, en dar cumplimiento a todos los acuerdos que quedaban pendientes, se han profundizado y más aún en establecer también equipos de trabajo en distintas materias. Como ha referido el consejero, pero me parece que es importante indicarlo, en un mes y 30 días la integración efectiva de los Mossos en el circo. Quiero que todo el mundo tiene que tener en cuenta que el circo, por así decirlo, es el lugar, la institución adecuada, definida para la lucha, la prevención y la lucha contra el terrorismo y contra el conjunto de la criminalidad organizada, que no son solo grandes palabras, sino que evidentemente son esta delincuencia organizada transnacional la que pone o trata de poner en jaque al Estado de Derecho. Creo que este paso dado es importante, es relevante y determina hasta dónde llega nuestro nivel de compromiso operativo, por lo cual lo agradezco. Esto no quiere decir que hasta ahora no se trabajara, no se cooperara, a ver si trabajaba, se cooperara. Yo siempre he hecho mano y he hecho mano hoy de lo que es mi pasado reciente, pero reciente y no tan reciente ya, 30 años trabajando como juez y unos últimos en la Audiencia Nacional luchando, bueno,
investigando delitos de delincuencia organizada, terrorismo, pues mi cooperación y colaboración con los Mossos de Escuadra ha sido muy continuada en el tiempo, muy efectiva y siempre, evidentemente, con unos parámetros de profesionalidad importantes. Me recordaba recientemente la directora de comunicación que había estado en la academia de los Mossos, impartiendo o poniendo en común determinadas cuestiones relativas a la criminalidad organizada. Esto es lo importante, yo creo que se ha constituido la comisión mixta, que es la que va a dar, se va a reunir esta comisión mixta, aparte de la integración del TIC, esta comisión mixta se reunirá antes del 30 de noviembre, con lo cual el trabajo ya de campo, como indicaba, ya empezaba. Temas aparte de la criminalidad organizada, donde nos hemos comprometido, porque hay una comunicación común en ambas administraciones, violencia machista, violencia de género. Creo que es un compromiso que también el presidente Torra ha invitado con una preocupación del consejero de máximo nivel y en estos establecer los trabajos precisos para que la interoperabilidad, la interconexión entre nuestros sistemas informáticos con el fin. Vuelvo a decir, nuestra obligación es garantizar a los ciudadanos, en este caso a las ciudadanas, a las víctimas de violencia de género, que su seguridad que está en nuestras manos es nuestro deber y nuestra obligación. Y también en materia estadística, también compartir los elementos estadísticos, porque compartir correctamente los elementos estadísticos, aparte de ser una obligación por compromisos con la Unión Europea, pues determina poder establecer políticas de criminalidad importantes. Y no crean que no voy a hablar, también hemos hablado de la seguridad pública de la que todos ustedes hablaban. Y hay un compromiso evidente entre ambas instituciones de que el espacio público es el espacio de todos los ciudadanos, de todas las ideologías. Es un espacio neutral, es un espacio de acuerdo, es un espacio de encuentro con uno mismo y con los demás, de crecimiento, y que hay un compromiso serio y efectivo en garantizar el mismo, en garantizarlo por parte de la Consejería de Interior, de la Generalitat, evidentemente, de los Mossos de Escuadra y nosotros. Esa preocupación, porque la convivencia ciudadana es real, es una preocupación y debe ser nuestra preocupación, porque convivencia ciudadana es lo mínimo para poder establecer la garantía de un espacio de relación donde los ciudadanos, todos los ciudadanos y las ciudadanas, puedan ejercitar sus derechos y sus libertades. Así que existan unos derechos. Para eso, evidentemente, en primer lugar están los Mossos y nosotros nos hemos a prestar nuestra ayuda, nuestra cooperación, todo lo que ellos puedan interesar, que son una confianza plena, evidentemente, como no podrían ser de otro modo, confianza, colaboración, lealtad institucional, y también con el compromiso, evidentemente, con el Ministerio del Interior, con cumplir las responsabilidades que también son inherentes al cargo y al departamento. Y vuelvo a agradecer al consejero. Gràcies. En tot cas, ja he explicat alguns dels temes que s'han tractat. Permeteu-me que en Lluís de Fagés i el Tribunal de Sinistralitat, que és un dels temes que sabeu que ens preocupen molt, ens preocupen molt la capacitat com el govern de l'Estat, i bé, doncs, que treballem conjuntament des de la Direcció General de Trànsit de Catalunya amb trànsit a nivell de l'Estat espanyol per buscar, doncs, els mecanismes per reduir aquestes crisis que ens preocupen moltíssim, no? A la extensió de temes de tràmit puntuals que en cas d'acció de temes que no són tan sofisticats o de parlar no, de tenir poder de la part. En tot cas, sí que li agraïm una vegada més el compromís del Ministeri, agraïm també l'oferiment que fa de tenir més recursos operatius en el cas que hi hagi un problema de convenció ciutadana. Nosaltres confiem molt en Mossos d'Esquadra, des del 2005, la Seguretat de Catalunya ens dona la prioritat i la competència de la seguretat i l'ordre públic, seguretat ciutadana i l'ordre públic, i doncs han fet una gran feina, i ara hi va haver una feina molt sort per en el cas que fos necessari, segurament, diríem el reforç, però amb la confiança que tenen els Mossos d'Esquadra podran doncs afrontar. No, per la Seguretat de Llor, per els Mossos, de que els espacios de convivència sean unos espacios de convivencia y de
económico. ¿Cómo se articulará? Pues, lógicamente, primero los consultores escuadras, establecido, ellos tienen los parámetros de garantizar ese orden público, esa seguridad pública en primer lugar, y vuelvo a decir, mi convencimiento es que así será. Y yo creo que también aquí, aparte de nosotros, que es una obligación, vuelvo a decir que nosotros no estamos aquí, los representantes y políticos, no estamos para generar problemas, sino para arreglar los problemas. Y nosotros tenemos, evidentemente, esa obligación y ese deber de que los espacios sean para lo que son, lo repetiré una y otra vez. Tienen que ser para el encuentro y